¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 grabando un gameplay de Project High Rise para el disfrute de todos vosotros. Bueno, estamos ganando dinerillo, señores, estamos ganando dinerillo. ¿Esto que me está diciendo aquí? ¿Por qué? En español y después en inglés, tío. La traducción la tienen fatal, la tienen como el culo. Tus inquilinos se están moviendo fuera. Vale. ¿Será este? ¿Que se ha ido por algo? Porque no tiene bastante clientela, quizás. Vamos a hacer más clientela. ¿Será por eso, por Dios? Que estamos ganando dinerillo. Vale. Vamos a dejar todo esto para servicios, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Que no lo tengo muy claro. No, la verdad que no. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos servicios hay? Servicios. Aquí. Teléfono, televisión por cable, el armario es el mismo. Agua, gas. Ah, gas y agua es el mismo también, ¿vale? Entonces no tengo que dejar espacio ahí. Eso pena para poner la basura, pero la basura la pondremos al otro lado del ascensor para... Que se están yendo. Míralo, se van. Vale, vale, páusalo, Paul. Mostrar información de por qué se ha ido. No me dice por qué. ¿Por qué? Si no se le dio cara de, ni de cabreado ni nada. Anda, que hemos empezado bien este episodio, Se ha ido el tío. Vale, que ya os traigo más cosas. Jolín. Por no decir jolín. Vale, decíamos que necesitábamos... Vamos, hay que ocupar las tiendas estas de las narices. Cuatro, ¿no? Bueno, pero ya hay que pensar en... Bueno, por ahora vamos a hacer las de cuatro. Porque de aquí a que tengamos más estrellas... Vale, cuatro. Estas ocupan cuatro también. Vamos a hacer uno, dos y tres, ¿vale? Esto, uno... Ahí está, igual. El ascensor, tienen uno por allí. Que vayan por allí. Digo yo que podrán pasar por allí, ¿no? Son unos armarios, a fin de cuentas, como en un corredor, ¿no? Entiendo. Vale. 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 Ahí me... Ese. Vale, lo estamos haciendo en un cuadrado porque estamos empezando, porque hay que aprovechar los espacios y no gastar mucho. Pero esto después le podemos dar la forma que queramos, ¿eh? O hacer dos torres, o hacer... Ya como vayamos queriendo, ¿eh? Vale. Pues, irme haciendo todo eso, anda. De bulla, mientras yo voy a buscar nuevos inquilinos. ¿Esto qué es? Formación del edificio. ¿Qué le ha dado a esto? 8 pisos. 33 máximo. Máximo 70 casillas. Y tengo 33. Coño, pues ya tengo. Máximo 60 pisos. No entiendo. Tienes dos pisos de sótano y tengo una plaza pública. No sé qué es eso. Vale, yo creo que me sin querer le ha dado algo, ¿no? Hostia, mira. Para ver dónde mugre, dónde hay olores. Ya no me acordaba de nada, tío. Los servicios, vale. El panel de construcción, que es este, vale. Ok, ya podemos seguir. Gracias, ordeñador. Vale, están aquí a todo meter, haciendo esos pisos. Y yo mientras voy a alquilar esto de aquí. Que como ya sabéis, deben de ser restaurantes. A ver si no se me van. Y a ver si logramos encontrar unos más... En fin, que tengan... Pues no sé, más gente viviendo. Y arriba tenemos que ir pensando ya en poner los que van a ser como, ¿no? En la parte de arriba siempre están los apartamentos, esos que ya podíamos hacer de más de lujo. Pero claro, a ver qué dinero nos queda cuando hayamos terminado con esto. Vale, ¿me puedes poner esto, tío? Eso, gracias. Vale. Escaleras. Querían lo de la basura, o de la basura que ocupa. Vamos a ver. Si mal no recuerdo, querían lo de la basura, ¿no? Y lo de la basura están en servicios de casas, mantenimiento, fontanero. Ah, pedían también tener un fontanero de vez en cuando, lo de eso decía. Pero lo de la basura no está aquí, ¿eh? Lo de la basura estará a lo mejor aquí. Mira. Gas, agua. Yop. Un elemento decorativo a tu edificio. Papel. Madera. De moda. Y dinero te sobra. Ah, porque esto vale un huevo, ¿no? Pues pon ahí cero por segmento.
Cero por segmento. ¿Te sobra el dinero? No entiendo. Cero vale todo, ¿no? Pintado de paredes, cero por segmento. ¿Yo puedo pintar la pared? A ver, una pared que no haya nada, ¿no? Vale, 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 ahora entiendo. Yo puedo pintar esta pared. Vale, 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 vale. Caca. Bueno, van a venir esa... Mira, pues una cafetería, que no queda otra. A ver si aguantan. Y un restaurante. Vale, os voy a ir poniendo más pisitos para que... Para eso. Para ver si esta gente te van... Van a ir al lío. Esto ya tenía agua y luz, así que lo que sí vamos a hacer es ir tirando cableado. Ahí está haciendo ya unas cosas raras. Pero mira, ya estoy casi ingresando. Sí, pero es que ahora he gastado un montón. Es decir, que no vamos mal, ¿eh? Pienso. Bueno, vamos a llevar electricidad aquí, porque electricidad necesita todo. Aquí. 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 Vale, vale, ok, ok. Bien, bien, perfecto. Ya tienen electricidad. Agua. Necesitan los restaurantes. Amigo, que no tiene agua. Por eso se están yendo, tíos. Porque esos restaurantes necesitan agua. Pero si te, yo les di agua, ¿no? No me acuerdo ya, pero yo creo que les di agua. Vale, las oficinas no necesitan agua, pero los apartamentos sí. Entonces hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Y hay que hacer esto. Como arriba aún hay apartamentos de lujo, tendremos que poner al loro, porque te quedas sin dinero en un pispa, ¿eh? Mira, mira abajo, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Y un armario de estos de agua y de gas. Eso es. Vamos a llevarle agua. Bueno, llevamos más de agua. Pues. Son 10 dolarín que perdí. ¿Ya le puedo quitar? No. Vale. Lo que no sé si esto aguantará. ¿Esto para cuánto aguantaba? Para 50. Hay una demanda de 11, ¿vale? 11, pero ahora se van... Ahora vamos a incrementar tela, ¿eh? Bueno, ya vemos. Vamos subiendo según podamos. Vale, dale caña ya. Este se ha enfadado, pero este era porque le faltaba agua. Ya tienes agua, ¿eh? No te vayas ahí, de ahí, tío. O sea, tío, mierda. O sea, tío, mierda. Oye, ¿qué se le podría decir a esta gente por dónde empezar? Mejor decir, yo quiero que empieces por aquí. Mira qué bien estáis en vuestros apartamentos. Anda que no. Anda que no. Y a todo esto, vamos a pillar también el otro, ¿no? Otro contrato, el de que gane 3.000 o más. Porque estoy ganando ya. Ah, que ya lo he sacado. Coño, que ya lo había sacado. Y entonces se puede conseguir 5.000 o más. Y este era 16 pequeñas oficinas. Pues vamos a ello. 16 pequeñas oficinas. Vale, pues vamos a ello, sí. Como hemos dicho, vamos a ello. Oficina. Pues eso, 16 pequeñas oficinas. Con esto tendríamos 6 de aquel lado. Y 6 de aquí van 12. 12, 13, 14, 15. Y restaurante en principio. No puedo quitarlo sin demoler, ¿no? Vale, vale. Ok. Esto es una putada, pero es que quiero dejar esto para los restaurantes buenos cuando vengan. Esto es una putada. Oye, va costando cada vez más, ¿eh? No sé si os dais cuenta, antes me costaba 10, ahora me cuestan 12. No sé si porque... No sé. Vale, en la oficina 16 vendrá aquí, ¿vale? Con lo cual ya tendremos la oficina 16. De hecho, 6. Ahí había 6. 4 y 4, 8. Faltarían 2. 4. 4. 4 y 4. Vale, coge la excavadora. Fuera, fuera, fuera. Ok, vale. Vamos a ir alquilándolas ya. Y así vamos viendo dinero. Porque si no, nos vamos a la fu. Pero rápido y ligero.
Mira, ya estoy ganando por encima de lo que estoy gastando. Y eso que estoy gastando bastante, Vale, oficinas creativas. Estos tienen que pagar un montón. Y este quiere solamente línea de teléfono. Quiere suministro de oficina. Vale. Yo te voy a poner suministro de oficina. O lo que ustedes queráis. Servicios. ¿Dónde era? Aquí. No, pero aquí. Oficina para los asesores. No. Aquí. Y quería suministro de oficina, ¿vale? Yo te pongo una de esos de suministro de oficina. Será por... Vale. Perfecto, te vamos a tirar... antes que nada luz y teléfono. Para que no tengas problemas. Después... esta gente pedía luz y pedían teléfono también, ¿no? Correcto. Luz y teléfono, pues venga. Luz y teléfono, mansalva. Eso es. Ey, pasa, ¿no tengo dinero o qué? Ah, que me estaba pegado ahí, digo, me quedo sin dinero. Capaz soy, todos lo sabéis. Digo, ya la he cagado del todo. Venga, va. Lleva luz ahí, tío, y lleva luz ahí. Aquí ya que estamos, termina de llevar luz. Aunque esto no se va a usar ahora mismo. Será para los restaurantes, como hemos dicho en su momento. O para tiendas, si las hubiera, que no sé si lo hay. Y esto sí se puede poner ya a llenar de apartamentos, venga, vamos a poner casitas, ¿no? Mira, casita ya tipo 1. Pero es que me pedían... No me pedían apartamentos, me pedían tiendas. De tiendas. Y subí la población. Hostia, está... Ocupan mucho más. ¿Y qué piden a todo esto? Que cuidado, a ver si... Por encima, hablando de coste de construcción gratis. Y no están pidiendo nada en principio, A ver, vamos a poner una. Y ya si raja, pues ya vemos lo que pide. Bueno, vosotros ya tenéis el servicio este. Adiós, pero falta luz. Teníamos que poner luz para no estar preocupándonos de esto, ¿verdad? Que es lo que suelo hacer siempre. Coño, llevarlo hasta el final, tío. Estos están muy enfadados. ¿Qué les pasa? A ver. ¿Qué te pasa, tío? El alquiler es demasiado alto. Deberíamos pagar menos. Nos gusta estar en una zona. Se fue. ¿Y este qué dice? El alquiler es demasiado alto. Nos gustaría. Se le puede tocar al alquiler, ¿verdad? Sí. Se le puede tocar al alquiler. Alquiler diario. Pero coño, pero luego tú ofrecías. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, campeón? Vete. Es que yo qué sé, ¿no? No sé. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te baje el alquiler? El alquiler es demasiado alto, deberíamos pagar menos. Ayer no tuvimos beneficio, es que hay pocos clientes, sí. Entonces habría que bajárselo un poquito ahora. ¿Vale? Mira, ya se le ha quitado la carita pena. ¡Ay! Todo es dinero en esta vida, Dios. ¡Qué pena! ¡Qué pena, de verdad! Se nos han ido ese restaurante, con lo cual tendríamos que pillar otro restaurante para ponerlo ahí, por lo menos, aunque aquí ahora mismo no hagamos. Vale, vamos a ir alquilando, que si no, no... Quiero ver el apartamento este... ¡Oh, Dios! No puedo, ¿no? He dado una mayor variedad de tiendas pequeñas, ¿ves? De tiendas de alimentación. He querido correr más de la cuenta. ¡Excavadora! ¡Excavadora! Gracias. Y bueno, vamos a ir poniendo las oficinas que nos faltan. Oficinas... ¿Ya puedo hacer oficinas? Pero espérate, porque el reto era con oficinas pequeñas. Vale, vamos a hacer el reto y ahora ya pondremos después oficinas más grandecitas. Este se está quejando ya. Vamos a ver. Pausa. ¿Qué te pasa? Ahora todos vais a empezar a quejaros de... Yo más no bajo, Tú sabrás. De hecho... 0 inquilinos, 2 cafeterías. 130, mira, este pagan menos, pero es que... Vale, yo lo entiendo, venga, ok. Mira, ya se le ha quitado la carita. Es que la gente aquí lo que quiere es pagar menos, tío. Vamos a ver. Oficinas creativas. Estos pedían, que lo teníamos todo ya, ¿no? Sí, además están verdes, ¿veis? Por abajo en verde. Y estos pagan más. Bueno, pagan más que estos, ¿no? Sí, pagan muchísimo más. Y tenemos todos los servicios que nos están pidiendo, así que... ¿Veis la carita en verde toda? ¿Vale? Pues lo siento por lo demás, pero vamos a hacer un edificio para oficinas creativas. Pues se nos están acabando, como es lógico. Vamos a la última que nos da 206. Eso es. Todo eso son oficinas creativas. Los bufetes. Bufetes. 179, el que más da. Vale. Bufetes. 174.
Bueno, al final van a ser los 5, sí, sí, porque quedan 3. Venga, va, si nos miramos y perdemos menos el tiempo. ¡Ey! ¿Qué pasó? Regu, ¿eh? Regu, estoy invirtiendo demasiado. Oficina creativa, qué bueno. Ha salido otra. Perfecto. Bueno, pues esto nos va a dar una inyección de dinero. Y además tendríamos las 6 y 10, 16 que nos pedían. Ah, pero tienen que ser de... Joder, no me jodas, tío. Yo no vi eso. Para, Paul. Bueno, sí, igual, no pasa nada. Una de contable y 4 de agente de seguros, tío. Ey, para, Paul. Para, que se están quejando. ¿Tú de qué te quejas? Que yo, tú eres el que quedabas por pedir la bajada. Ahí la llevas, tío. Me cago en todo lo que se menea. Y tú no tienes teléfono. Pero eso no es que os falte teléfono. Eso es que os faltan tomas de teléfono. Vamos a colocar aquí otra de estas de 2. Yo creo que con eso... Bueno, ahora van las casas no pedían teléfono, ¿no? A ver. No pedían teléfono. Los apartamentos chicos no pedían teléfono. Ah, espérate. No pedían teléfono, correcto. Entonces, con que a esta gente le endiñemos... bueno, tengo 9.000 ya, ¿eh? Vamos a endiñar uno más grandecito. Me dejan... Oh, Dios, no tengo espacio para el grandecito. Aquí sí. Aquí sí tengo. Lo que no he puesto escalera para abajo, ¿eh? Vamos a solucionar el problema ahora mismo. Y después ya... Esto me va a dar 10 más. Y no hay 10 más ni de coña. Vale. Yo creo que con eso ya solucionado. Pero sí tenemos ahora que hacer más oficinas, ¿vale? Porque te... Hay un problema en el hueco de los ascensores. Te explicará la gente suba desde la planta afectada. Vale, cierra. ¿Qué pasa? ¿Que se ha coñado un ascensor? Pues menos mal que no es este, que no tiene escalera. Vale, y ahora la gente de arriba se enfadará. Vale, esto es así. Esto es así y no queda. Vale, los servicios los tienen. Vale, los tienen ahí. Y los tienen ahí, perfecto. Vale, entonces ahora lo que les toca fuera... vamos a añadir las oficinas que nos han pedido. Nos falta una de contable. Una oficina chica. Bueno, espérate, nos falta una de contable y 4, que serían 5 en total. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Al final hemos... ¿Este ahora por qué le pasa, hombre? La oficina de una agencia de talento. Satisfacción. Necesita al menos una línea. Está contento, tío. No sé por qué. ¿Qué le pasa? Fíjate qué te pasa. No os pasa nada, tío. Si es que me estáis troleando. Vale, aquí. Vente para acá, que si no, no veo. Adiós. Espérate. Una de contable y 4 de seguro. Una de contable y 4 de seguro. Aquí. Una de contable. ¿Cuál es el que pagamos? Vale, y 4 de seguro. ¿Cuál es el que paga más? 140 son los que más pagan. 40 de mierda. Pagáis ustedes, macho. Yo por el logro, que si no. No entraba ahí en mi edificio nada de 3, ¿eh? Bueno, pues. Esto va a estar todo ya pillado. Es decir, que ya podemos ir mirando otros. Este de ahí mismo, 81% en el momento que se metan esas dos. Tenemos 9.000. Estos contratos están activos en este nuevo. Vale, densidad incrementada. Conseguir 100 personas. Tenemos ya 53. 5.000 al día. Estamos en 2.000 al día. Bueno, los vamos a pillar los dos, ¿no? Ahora cuando este se... Esto no me deja pillarlo. Esto estudios. Vale, este es el que vimos. 12 estudios. A ver, ¿cuántos? Caben aquí 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va a caber otros 6. Son 12. 12, lo que me está pidiendo, ¿no? 12. Esto vamos a firmar porque eso lo tenemos hecho ya con lo que vamos a hacer, ¿vale? Ok. Bueno, y podemos hacer más y todo, pero vamos a hacer esos 12 en principio. Para lo cual, vivienda, apartamento de los chicos. 1, 2, 3, 4. El ascensor ya está arreglado, ¿no? 5 y 6. Bueno, ya terminamos como debe de ser esto así. Vale, ok. Ya tenemos completado el tema de los estudios.
Ah, pero no me ha dado por bueno el... Ah, sí, no, me lo ha dado todo, ¿no? Estudio 8 de 10. Ah, 8 de 10, me piden 10 nada más. Coño, pues ya he hecho yo ahí para echarle de comer a los guarros. Vale, estudio lujoso, hemos dicho que no se podía. Eso, pena que ya sí empezamos. Ya tenemos 10.000, ¿eh? Vamos a empezar a invertir ya en otras historias, ¿vale? Si os parece. Gas. ¿Esto qué vale? Un huevo en mitad de... Ah, pero espérate, antes de empezar a hacer esto tengo que... Claro, que si no, no hago nada. Vale, ok. 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 Este todavía no lo había arreglado, tíos. Esta va a haber que moverla de sitio, ¿eh? Porque yo quería hacer al lado de la escalera del tema de los... Mira, aquí se acaba, ¿eh? Cuidado que se acaba ahí, ¿eh? Me cago. Ahora voy a ir para abajo ya y voy a mirar cuántas plantas, pero voy a ir para abajo ya si no me voy a pegar todo el episodio subiendo y bajando. Vale, que está, hay que quitarla de aquí, decía, porque quiero meter lo de la basura. Lo de la basura. ¿Dónde está lo de la basura? Basura. Cuartos de recogida. Cubos para todos los pisos. Vale. Esto ocupa un huevo. Bueno, también se puede poner aquí, ¿no? Y poner todo lo... ¿Esto qué ocupa? Dos. Tengo que ponerle entonces dos y dos, cuatro para arriba, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo, pero lo que quiero es darle para los pisos de lujo, para poder poner pisos de lujo ya. Estos cuatro no, esto lo vamos a poner de pisos normales, ¿vale? Pero ya va a poder poner pisos de lujo, vamos a ir trabajando ya. Entonces hemos dicho que necesitamos 2 y 2, 4, que sería 1, 2, 3 y 4. Eso es. 2, 3. Aquí me estoy dejando algo. Eso es. Que la cagamos y la liamos. Eso es. Eso es. Eso es. Mira, ¿veis? Es que me cuesta. Yo creo que es por planta o qué. Que cada planta... ¿Veis? Porque va subiendo uno, justo. Bueno, ya veremos. Vale, bueno, pues vamos a darle caña al mono de goma. Y ahora pondremos el tema del gas. El tema del gas. Este ocupaba 3. Tenemos por aquí un hueco de 3. Perfecto. Y lo podemos enganchar. Estamos quitando el sitio de la escalera, ¿eh? Yo veo ese tema y me está asustando. El tema del gas lo vamos a poner aquí mejor. Pues esté todo aquí englobado, todos los servicios. Si alguna vez pasa algo, pues lo... Además dejo espacio suficiente, todo este espacio lo voy a dejar para incrementando, no me pasa lo que me ha pasado antes. Vale, pero lo que sí podemos ya es, pensando en que estas viviendas van a ser de lujo, coño, llevamos gas para acá. Llevamos gas para acá. Llevamos agua. Ya la tiene el agua. Y la luz ya la tendrá también entonces, ¿no? No, pues la luz no la tiene. Le pusimos agua nada más. Ok. Vale, 8 de 10. Vamos a contratar dos más ya. Quita la pausa. Vale. Aquí, estudio de lujo, lo que estábamos hablando. Requiere cubo de basura en su piso. Por eso estamos haciendo eso, estos espacios aquí, a ver si me los terminan algún día. Oye, el ascenso, este no acaba nunca, ¿eh? Pues ya ves tú, tío. Desde aquí para arriba tienen que subir todos a pata o suben una escalera nada más. Estudio básico, que es lo que nos estaban pidiendo. Estamos ganando dinero. Estamos ganando dinero. Ahí ha hecho un guardado automático. Otro estudio básico. Y con esto ya tendremos los 10 estudios básicos. Aún así, como he dicho, para seguir ganando dinero, ya empezaremos con estudios lujosos. De hecho, estos 4 van a ser lujosos. ¿Vale? Vamos. Enhorabuena, efectivamente. Nos dan el logro. Más contratos, sí, porque ya no tengo contratos. Ya lo he gastado todos. Es que estoy hecho un cracker. La comisión de planificación decidió que tu zona está lista para seguir desarrollándose y quiere que tome la iniciativa. Conseguir 100 personas que trabajen, cuidado, que trabajen en el edificio. Paga 1000 por adelantado y 2000. Se necesita más. Vale, este que quiere. Que tenga 5.000 de ingresos al día. Estamos en 3.400. Bueno, ¿este qué es lo que quiere?
Planifica 12 oficinas medianas. 12 oficinas medianas. Pues esto me tengo que expandir mucho, ¿eh? Esto es pronto todavía para mí a lo mejor. Y esto. Vale, de que ten 50 oficinistas en tu edificio. 50 son un montón también, ¿eh? Esto que está como bloqueado. Este que es lo que pide. Que le ayude a traer 50 residentes nuevos. Sí, hombre. De hecho, me parece. No nos lo ha dado. No, 18%. A partir de ahora, 50 residentes, la Virgen. Ahí he metido la pata. El departamento de vivienda construye 16 viviendas. ¿Vale? Pues venga. Si. No sé si estoy a cuenta con vivienda, pero sí. Unas malas. No tengo inquilino, con lo cual. Unas malas meto las excavadoras, ya verás. Toma. Cancelada. Eso no tenía contrato. Estos no tienen contrato. Vale, pues ahora me va a contar con vivienda. Imagino, ¿eh? Viviendas. Estas. Esta y esta. Que estas cuatro van a ser de lujo, como bien digo. Y ahora, espacio para un apartamento de una habitación. Estos son más grandes ya. Vale, tendremos al final que pensar en ensanchar el edificio, ¿vale? Como podéis ver. Vale, estos son ya apartamentos más potentes. Como estáis viendo. Estos los quiero hacer de lujo, con lo cual a ver si me terminan aquí. Estamos a toda velocidad, me terminan aquí para poderle meter el tema del cubito de la basura. Y me terminan aquí también. Hombre, mira por dónde. Qué bueno. Ya voy a poder poner aquí el sistema de recogida de basuras. ¿Esto qué? ¿Lo arreglaremos algún día? Estas son más tiempo averiados. Va a haber que poner otro ascensor, ¿eh? No, tontería lo que estoy diciendo. Vale, cubito de basura. Servicios. Aquí, no, aquí no es. Es aquí. Nunca me acuerdo, ¿eh? Aquí, basura. ¡Basura! ¡Era un basura! Cuarto de recogida. La Virgen. ¿Qué ocupa esto, tío? Después de esperar tanto. Yo no quería tocar estos espacios, pero es que. ¿No? Por ponerlos juntos. Bueno, hay que ponerlo ahí. Ese es uno. Y el de reciclado. ¿Esto qué? Este no. Este. Aquí está el otro. Y ahora en cada piso. Que ya me lo están haciendo, tengo que poner. Les voy a poner en todos los pisos, señores. Yo nada más que tendría que hacer los pisos que lo piden, ¿no? Pero, ¿sabes? Que yo para estas cosas soy muy. Esto ocupa uno al final. Desde que metí uno de maíz por cojones, ¿eh? Ah, no, es que ocupa dos este y este uno. Manda huevo la cosa. Ey, ¿qué pasó? 9.000, ¿eh? Atención, porque aunque no te lo creas, esto va tirando para arriba. ¿Esto qué necesitará? ¿Necesitará luz o algo? No creo. Un cubo de basura, cojones. Este no lo puedo poner todavía. Y el cubo de reciclaje para algo menos. Se ve que es que la gente recicla menos que tira basura. Eso es. Ya tenéis picha para que podáis venir a tirar. Cuidado con estos olores. Olores. Ahí, si pinchamos aquí. ¿Veis? Los restaurantes, los cubos de estos de basura que hemos puesto. Estos cubos, estos da olores. Y después los de lujo. Si tú metes de lujo, los metes aquí y le da el olor. ¡Migo! No te digo nada. ¿Vale? No te digo nada. Residente en el piso 12 de 50. Pisos de una habitación. Piso de una habitación son estos. 16 tengo que hacer de estos, tío. La Virgen. Oye, que ya tengo casi con lo que empecé, ¿eh? 17.700. Cuidado. Vale, ¿ya podemos hacer el gas? Sí, ¿no? Ya podemos. ¿Qué estamos esperando? El gas. 61. Ahí vamos a por los 100. Infraestructura. No. Aquí con leches. Gas. Ya lo habíamos puesto, ¿no? Pues no lo habíamos llegado a poner. No lo habíamos puesto. Fran, te estoy diciendo que no lo habíamos puesto. Yo ya voy a empezar a ponerlo grande, por lo que pueda pasar. Ahí vemos. ¡Joder! La próxima vez me lo pienso. 8.000 pavos me ha costado eso, tío. ¿Cómo no lo he visto antes de darle? ¡Joder! Pues ya puedes darle eso gas a toda la población, vamos. No a mi edificio nada más. Y que. ¡Joder! Y 1.200 al día. ¡Me cago! ¿150? ¿Qué ha hecho? Y se lo ¿cuánto me dan? Una mierda. Seguro que me dan una mierda, tío. Ya la cagué. Bueno, ya está. No pasa nada. No ha pasado nada aquí. Vamos a ver, gas. Venga.
Ahí hay gas ya para pa todo el juego y va. Ya está conectado, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ya esta gente, si yo les pongo aquí piso de lujo ya. De lujo, de un apartamento. Estos van a ser de lujo, y esto de un apartamento. Los de lujo tienen ya todo lo que quieren. Servicio de fontanero, la madre que los parió. Ah. No, si me he gastado 8.000 nada más en el. En la mieldita esa. La mieldita esa. El fontanero, vamos, me estoy liando. Servicios para casa. No, aquí servicios para casa. Fontanero. Fontanero no cabe en ningún lado. Aquí lo vamos a poner. Ahí va el fontanero, vale. Ahora sí, ¿estáis contentos ya de una puñetera vez? Vamos a ver, ¿qué es lo que pides? Perfecto, piso de lujo. Piso de lujo. Piso de lujo. Bueno, estudio. Lujoso pues son chicos. ¿Y ustedes? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Necesitan mayor variedad de pequeñas tiendas. Mira que lo vimos antes. ¿Para qué coño los he puesto otra vez? Pues eso es lo que me firma el contrato que voy a hacer, ¿eh? Tiendas, tiendas. ¿Qué tiendas mis tiendas, tío? A ver. A ver. Tiendas. ¿Qué quiere? ¿Cuántas tiendas quiere? Necesita mayor variedad de tiendas pequeñas y mayor variedad de tiendas de alimentación. Vale, es lógico, es lógico. Ahora. Vale, hostia, no veas si estas son las pequeñas, macho. Te caga. Una tienda. Mayor variedad de tiendas quieren encima. Además, no, una, dos. Y faltaría un huequecito para tres. Yo creo que ya con eso ya sería mayor variedad de tiendas, ¿no? A ver. ¡Me cago! ¡Qué dinero me estoy gastando, tíos! Hay que ver lo que me ha gastado en el tema. Me está doliendo, ¿eh? Todavía me duele el tema de esto de aquí, ¿eh? Me duele, tío. Ha entrado un pico en todo el cuerpo. Tengo una tienda ahí, hombre. Decía de comida. Requerían de comida. Sala de almacenamiento. Servicio de mensajería, suministros, servicio de archivo, helicóptero. No hay de eso, tío. No hay de eso. Sala de almacenamiento. Necesita una línea eléctrica, ¿vale? Le gusta la zona de mucho tráfico. Y de tráfico, he puesto en planta baja. Edificio no cumple los requisitos. Sala de almacenamiento, se necesita un compartimento vacío. No entiendo. ¿Cómo un compartimento vacío? ¿Y si pongo aquí, sí? ¡Ey! No me asuste. Bueno, no estoy ganando tanto ahora, ¿eh? Cuidado que me está costando un mantel. Necesito una sala de almacenamiento. ¿Esto qué es lo que es, tío? Sala de almacenamiento. Agua, gas. Tiendas. Tienes aquí. Esto es para casa. Servicios para oficinas. O está aquí. Servicio de mantenimiento. Fontanero, lavandería. Paseo de perro. Guardería. Está gracioso esto, oye. Está gracioso, pero no vea la que estamos liando aquí en un momento, ¿eh? Servicio de agua embotellada, mensajería, servicio de copistería, informática y reparación de ordenadores, impresión comercial, archivo, catering. No entiendo lo de las tiendas, ¿eh? No lo entiendo, señores, no entiendo esto. Y entonces estamos jodidos, porque si la de lujo quiere esto. Aquí se me ha ido uno. ¿Quién se me ha ido? Una oficina, ¿no? De estas pequeñitas de las que puse por cojones, pues mejor una de las grandes, de las buenas, de las que me dan más dinero. Bueno, de las grandes no puedo. Pero está así. A ver lo de las tiendas, tío. Céntrate, Frank. Tienda de comida y bebida. Tienda de dispositivos portátiles, tampoco podría, por lo mismo, ¿no? Sala de almacenamiento, se necesita un compartimiento vacío. No entiendo. Sala de almacenamiento, se necesita un.
¿Tenemos almacén o no tenemos almacén? ¿Entonces esto qué es? ¿Suministro de oficina? Ah, tío, que esta gente no tiene luz. Espérate, para. La manía mía, tío. Le tenía que dar servicio a todo. Ya lo he dicho antes. Es que no me escucháis. Ya lo he dicho, joder. Mira, ahí. Y por si acaso. Vale, ya tenéis luz. Vale, sala de almacenamiento. Esto lo voy a arreglar un día. Al menos se arreglaba porque no. No, porque esta gente no tiene nada que ver. Sala de todos los fontaneros que me han hecho de ponerlo para. Y ahora. Ahora quieren tienda. Manda huevo, ¿eh? Sala de almacenamiento. Sala de almacenamiento. Construye servicio para los inquilinos. ¿Vale? La tienda es un inquilino y entiendo que es un negocio. Piden tu oficina para su negocio. Piden tus inquilinos para los apartamentos. Pero aquí no hay nada de eso. Mejora del edificio. Esto es para poner cuadros, cultura y demás. Esto es para pintar las paredes. Esto me está rayando, ¿eh? A ver, campeón. Que ya pase el tutorial, tío. Yo quiero poner ahí una tienda. De periódico. Periódico. Que no, porque necesitas sala de almacenamiento. Me cago en la madre que me trajo. Y la sala de almacenamiento no la puedo tener, ¿por qué? O no me sale todavía, ¿por qué? Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando, señores. Estoy flipando ahora mismo. Embotellada, conseguiría la abuela otra vez, porque bueno, pues tampoco vamos a perder mucho más tiempo. Así que vamos a ir tirando. Servicio de limusina, sí, ahora mismo tengo que poner un servicio de limusina, no, dos. Vale, vamos a llenarlo con lo que sí podemos. Vamos a meter ahí una. Eso que te habéis metido está gaito. Macho, manda cojones. Pero bueno, no importa. Oficinas no, casas. Casas de estas que no pedían esto y que sí las podía hacer ya de lujo, ¿no? Eso sí, ¿no? Vale, este espacio está ocupado, vale. O tampoco las podía hacer de lujo, vamos, ya no me acuerdo. Ok. Y 2300 al día. Sí, de lujo sí, porque ya tenía la basura, vale. Ok. Lo que este no tiene la basura, vale, y este está arriba, mientras sí, mientras no. Vamos a ponérselo, porque si no después ya sabemos lo que va a pasar. Aquí. No, aquí no. Aquí. No, aquí no. Aquí. Aquí sí. Almacenes, tío. Almacén. La madre que me trajo. Oh, venga, de las caras, tío. Tienes que pagar un montón. Venga, 250. Vamos, os lío. Tú, venga. Necesitaban comida y bebida. Este que sirve, venden comida. Leche y productos básicos. Todo son comida, ¿vale? Aquí va otra tienda. Eso es. Y para eso lo abrimos un huequecillo más. Vamos a poner aquí otra tienda de. Porque después dirán, necesitamos no sé cuánto. Periódico, porque puedan leer por las mañanas los periódicos. El kiosco Avenida del Sur, ahí la tenemos, el kiosco de Avenida del Sur, y aquí vamos a poner floristería, droguería, tienda de vino y bebida, no, droguería, ¿no? Que le puede hacer producto de limpieza a las casas y esas cosas, yo pensando en qué es lo que le puede hacer. Botica, mira, una farmacia, sí, una farmacia. Adiós, ¿ves? Habíamos puesto gas, pero no lo habíamos llevado para el tema de los servicios de lujo. La habíamos llevado nomás que arriba. Y estas que las hemos puesto de lujo. Pero chicas, también hay que llevárselo. Porque aun siendo apartamentos pequeños, se enfada, se va a ir. ¿Qué te pasa? Bueno, ya te he puesto gas. Estudio lujoso. Que no se vayan, que después empiezan a pagar menos. Ya, acordarse. Más vale rellenarlo todo ya. Estudio lujoso. Y estudio. Y bueno, estamos en 15.000, guardado automático, pisos de una habitación. Vale, vamos a ir pensando ya en los temas de los pisos de una habitación, para lo cual me obliga a tirar esto abajo antes de contratar a nadie y hacer esto de aquí. Por aquí. Vale. Vale, yo imagino que te será complicando, ¿vale? Es que como los pisos estos son más grandes, ¿vale?
prefiero poner aquí de los dos chiquititos, que ya lo tengo marcado, y aquí a lo mejor no sé si me cabrán dos grandes de los que me están pidiendo ahí. Vamos a verlo, es decir, que esto es verlo. En los grandes que ocupan. ¿Veis? Ya aquí sí me cabrían dos, incluso ya si... No puedo avanzar mucho más para allá, ¿eh? A ver. No te crees tú que yo puedo avanzar mucho, ¿eh? Que va, ¿eh? Por este lado estoy... Bueno, estoy loco para por los dos lados, tengo que subir para arriba. Estoy copado por los dos lados, tíos. Bueno, la tiendecita se va bien. Aquí, esta oficina, ¿qué pasa? ¿No termina de coger ahí la oficina o qué? Oficina. Habrá que ir pensando también para acá oficinas más grandes. Bueno, veremos a ver. Vale. Ok. Con esto que hemos agrandado, en una y media caben... Vale, tendríamos que meter... dos más. ¿Vale? Dos más. Yo estoy haciendo cálculos ahora mismo, ¿vale? Eso es. Un ascensor que ocupa. Tres. Aquí me cabe el ascensor y ya veo que ocupa. Porque el ascensor... Una putada, ¿eh? Vale, los de lujo, acordarse que no quieren mucho ruido. Entonces aquí vamos a meter de los grandes, pero que no sean de lujo. Ah, espérate, esto está sin alquilar. Ahí va, venga, va. Dame dinero. Aquí habrá que meter de las grandes. Gastos e ingresos totales. Vale, le va subiendo la cifra. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos a ver qué tal nos sale la película. Casas de las que me están pidiendo. Y ahora la ponemos. Eso es. Una. Otra. 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 Y me faltan. No va a caber el ascensor. Bueno, pondremos un apartamento pequeño y al final, ¿vale? Pero vamos a poner de lujo también. Vamos a poner lo que nos falta ahí, que se me ha olvidado. Cuidado, que están quejándose por debajo. Pauso, ¿vale? De teléfono. Y eso ya sabemos por qué, porque teléfono tenía. Y de hecho esta es la misma que se fue la otra vez. Eso sabéis lo que significa, ¿no? Que se está quedando... me estoy quedando a tope. Ah, no tiene teléfono. La madre que me parió, tío. Pero porque esto era una oficinita de las porqueriosas y no le he llevado teléfono. Vale, porque esto iba a ser tienda y por eso no llevo teléfono. Ya es la segunda vez que se van de ahí. Vale, este piso no puede ser de lujo. Mayor variedad de tiendas pequeñas. Coño. ¿Otra tienda? Ya he puesto dos o tres. Cuidado, porque a lo mejor este se me ha ido por algo, ¿eh? Este sigue enfadado, pero ya le hemos dado el teléfono, ya se le ha quitado el enfado. Tiendas. Tiendas. ¿Cuántas tiendas quieres, tío? Tienes otra tienda. Pongo más tiendas, ya no caben más tiendas. Espérame que te los ponga para acá. A ver si con eso te es suficiente, porque si no, no te puedo poner, apartamento. Hemos puesto una comida y bebida. Esta era de prensa. Si sí, se me ha ido la farmacia, ¿eh? Esto es una farmacia. Otra vez. Pero esta gente pagaba más, ¿no? No, no te creas. No, no, no. No, una farmacia, a ver si esta vez se quede. Pero, a ver, yo lo que quiero mirar ahora. ¿Están contentas? Sí. En principio, sí. ¿Necesitan algún servicio? Aunque no los tenga, yo se los pueda poner, porque yo se los pongo. A ver, si el problema es que no, que te hace falta agua o te hace falta algo, dímelo, ¿eh? Que será por poner que yo pongo lo que haga falta. Vale, aquí puede venir el problema. ¿Veis que en la unidad le faltaba agua? Las tiendas tienen que llevar agua, a lo mejor. Bueno. Vale. Uy, aquí hay dos enfadados. ¿Qué les pasa? A ver. Quiero un profesional. No, nuestros empleados no parecen muy contentos. ¿Y qué le hago yo, macho? ¿Tratarlos mejor? ¡Hostia!
Hostia, no, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Está todo roto. ¿Por qué tenía yo un de estos de mantenimiento? No, de fontanería, yo tenía uno de estos de mantenimiento. ¿Dónde estaba? Mensajería. Yo tenía mantenimientos, ¿no? Bueno, señores, pues lo vamos dejando aquí y lo descubriremos en el siguiente episodio. Tenemos dinerito, pero se nos está produciendo todo lo que construimos primero. Está sin mantener y ya veis cómo están las paredes y cómo está todo. De hecho, esta gente que se ha enfadado ahora de buena primera se van a marchar pronto y se marcharán todos si no lo solucionamos. Así que lo dejaremos en pausa, guardaremos y seguiremos adelante. De hecho, estamos ya en casi 75 personas y vamos creciendo, pero tenemos que solucionar unos problemillas que estamos dejando atrás. Y eso es mal asunto. Lo veremos en el siguiente episodio. Ese like, por favor, me ayuda apoyando al canal. Esa suscripción si os gusta lo que veis. Si queréis estar al tanto de lo que va pasando por aquí por mi canal. Nuestro canal, perdón. Ya sabéis lo que opino del canal y de la propiedad del mismo. Es vuestro, si no existiría. No vea, tres ascensores averiados, señores. Tres ascensores averiados, nada más. Uno, dos y tres. Tenemos que ver muchas cosas aún. Y yo creo que estamos un poquito así, haciéndolo a lo loco. Bueno, entre comillas, pero va funcionando a tranca y barranca. Y no es la manera. Tenemos que... Esos comentarios los espero, esos comentarios que me ayuden. Y vamos para adelante hacia aquí el Empire State Building. Señores, sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.